lo más importante que he aprendido hasta hoy. He aprendido que el amor es mi mayor tesoro, mi mejor instrumento y mi mayor fortaleza. He aprendido que la mejor forma de agradecerle a Dios la vida que me ha prestado es honrando a la vida misma a través del amor manifestado en intención, pensamiento, sentimiento, palabra y acción hacia todos los seres vivos y formas de vida a mi alrededor. He aprendido que Dios es la única verdad que trasciende todo credo y religión. Que Dios es amor y que el amor manifestado es la única religión capaz de reunir a todos los hijos del Creador en comunión con todo lo existente, manifiesto e inmanifiesto. He aprendido que todos mis semejantes son mis maestros y que estoy junto a ellos para aprender de cada uno de ellos, para servirles humildemente el amor de mi esencia y corazón, para construir con ellos ambientes de paz, solidaridad, amor y comunión. He aprendido que todas las formas de vida tienen el mismo valor y son igualmente amadas por Dios, más allá de su condición de vida que obedece al aprendizaje y servicio que le corresponde a cada uno por derecho de conciencia y conforme a la evolución y capacidad de cada individuo en estado de aprendizaje y evolución. He aprendido que la bondad no se ejerce ni se manifiesta dando las sobras o actuando desde la comodidad, la ventaja, el egoísmo o la vanidad, sino atendiendo las necesidades del entorno y los semejantes, aún antes de que las mismas aparezcan o se hagan evidentes. He aprendido que sin la gracia, el amor y la misericordia de nuestro único, amado y todopoderoso Padre Creador, no somos nada, ni somos capaces de llegar a nada. Que vivimos gracias a Él, por su amor inconmensurable, eterno e infinito, para Él y por Él. He aprendido que jamás se termina de aprender y que el amor es el mejor maestro, el mejor consejero, el mejor instrumento, el mejor remedio. He aprendido que el modo de comportarte ante el sufrimiento ajeno manifiesta la altura de tu conciencia y el tiempo que dedicas a atender las necesidades de aquellos seres que sufren y necesitan, el nivel de compromiso y responsabilidad con Dios, la humanidad y el planeta. He aprendido que la amistad no pasa por la cantidad de personas que te rodean o el provecho o ventaja que puedes sacar de ellas. La amistad es un ejercicio en el cual brindas tu amor en beneficio de los que te rodean. He aprendido que los seres y las formas de vida que nos acompañan en el diario vivir son los correctos, oportunos y necesarios para estimular, guiar, sostener y manifestar nuestra evolución en espíritu y conciencia. Que todo lo que sucede en la vida del individuo en estado de aprendizaje y evolución
es la única cosa que podría haber sucedido, y que por lo tanto, la manifestación de un acontecimiento o experiencia de vida es inevitable y necesaria para la evolución en espíritu y conciencia de dicho individuo. He aprendido que la finalización y el comienzo de cualquier situación de vida ocurre en el momento indicado, correcto y perfecto. Que la causalidad que rige el comportamiento de la vida en el universo es la responsable del establecimiento del orden divino perfecto en cuanto al desarrollo y evolución en los diferentes seres vivos y formas de vida, aprendiendo y evolucionando en espíritu y conciencia. Te amo, allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.